Es precandidato. Yo creo que es candidato, no creo que surja otro, ¿no? Lo de las PASO va a ser una formalidad para principios y valores. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina, ¿cómo va eso? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Tecla, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, mañana viene Guillermo Moreno, es así, 6 de la tarde, ¿no? Exactamente, mañana 18:15 horas, uh-huh. Es el acto en Lomas de Zamora, con la presencia de Guillermo Moreno y, bueno, otros dirigentes del espacio, como Leonardo Fabre, que va a estar como vicepresidente, y bueno, de alguna manera opera como mi lanzamiento en Lomas como candidato a intendente, ¿no? Claro, claro. Yo en el flyer que nos mandaron, dice también Luis de Lía, Chicho Basile, Horacio Valdés, bueno, estás vos, Marita Velázquez. En principio, ¿están todos esos previstos que vengan? Exactamente, están todos invitados para que vengan. Están hoy, mañana tengo que confirmar todo ese esquema, pero están todos para venir mañana al acto. Uh-huh. Lucas, buen día. ¿Cómo te va, Sebastián, de este lado? ¿Qué tal? Estamos hablando ya de un acto encabezado por Guillermo Moreno, pero un espacio ya ampliado, ¿no? Porque ya tenemos a Luis de Lía, y bueno, pero te pregunto, ¿cómo encaja el sector de Luis de Lía a un armado que ya venía trabajando desde hace rato, ¿no? Y que encabezás vos a nivel regional. Hiper perfecto. Con Luis nos estamos comunicando día por medio. Ajá. Para articular a nivel frente, naturalmente, los referentes que él tiene a nivel distrito con los referentes y las listas que tenemos a nivel distrital. Uh-huh. Y hay que cruzar los candidatos de él con los candidatos nuestros. Claro, claro. Así como articula la construcción política. De hecho, ahora estaba por hablar con la compañera de Lomas, que me pasó el teléfono, uh-huh. Que para coordinar, bueno, la actividad de mañana, que esté presente y demás. Pero esto ya lo hicimos con el compañero de Quilmes, con los compañeros de La Matanza, que el sábado pasado hicimos el acto allá. Uh-huh. Así que todo eso con Luis, día por medio estamos hablando para ir articulando esas acciones. Claro, porque yo me imagino que esto representa un desafío también, ¿no? Porque por una cuestión estratégica, una cuestión política, desde la conducción, se llega a un acuerdo con otro sector político, bueno, debe primar el entendimiento, ¿no? A nivel territorio. Exactamente. Esto nos da la presencia de Luis de Lía como candidato a gobernador, nos da músculo, claro, territorial, que tal vez en el año 21, en las elecciones pasadas, no lo tuvimos. Y somos plenamente conscientes de eso. Uh-huh. Y bueno, Luis el sábado va a realizar justamente su acto en La Matanza con Alberto Samir y se prevé una presencia importante de compañeros. Se prevé un número aproximado de 10.000 compañeros. Claro, claro, claro. Imagínate la magnitud de lo que puede movilizar Luis y el aporte de esos compañeros a nivel fiscalización. Bueno, uh-huh. Es más que claro. Evidente esa estructura, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de entonces, por el lado de Guillermo Moreno, Partido Principios y Valores, Luis de Lía, el Partido Miles. ¿Hay algún otro espacio también que conforma este acuerdo? Hay, está el espacio político de Alternativa Republicana Federal de Chicho Basile. Chicho Basile, sí. Tiene su base en Florencio Varela. El acto de él se hizo hace 15, 20 días aproximadamente. Y Chicho va a encabezar como primer senador provincial de la seccional. También lo mismo, tendrá sus compañeros que aportará a nivel distrital fuera de Florencio Varela y tendremos que ir articulando esa vinculación en las listas. Eso uh-huh. es la estructura cuando aparece un frente electoral y en eso estamos transitando. Lucas, digo, lejos de incomodarte y que lo tomes como un golpe bajo, digo, algo para decir de lo de Valduri. Ayer salió en el programa nuestro. Me imagino que lo habrás leído, lo habrás escuchado, sí, sí. ¿No? Digo, que algo para decir, digo, básicamente lo que dijo acá es que el tema de Delía lo alejó, para él no es una persona que coincide con sus principios y valores, justamente decía, ¿no? No, está perfecto, cada compañero, cada espacio que se acerca, esto es política. Uh-huh. Cuando algún compañero no está de acuerdo con una situación, la puede plantear y bueno, después tomarán su decisión. Jorge es un gran compañero, tenemos vínculo permanente. El tema es que ha decidido en este momento transitar por otro espacio. Y eso está bien, es una decisión de su espacio, porque no están de acuerdo con una construcción y es totalmente válido. Uh-huh. Está más que perfecto, ¿no? Con Jorge está todo más que bien, es un gran compañero del espacio peronista, digamos.
Perfecto. Bueno, y ahora el otro tema, digo, porque ya cerró, una de las fechas era este 14 de agosto que pasó, cierre de frentes, y ahora viene el otro gran cierre, ¿no? El de lista. Y vos tenés una responsabilidad muy grande que no es solo la local. Yo dije que es una formalidad, porque entiendo que acá no va a haber paso, no va a haber otro candidato de principios y valores, así que ya podemos hablar que sos el candidato de intendente. Pero hay otro distrito, digo, ¿cómo viene ese armado? Me imagino que, digamos, trabajando mucho, arduamente, para conformar las listas, ¿no? Sí, en esta, mirá, ahora sí empieza la cuenta regresiva. Ayer hablé con todos los dirigentes distritales de mi sección que tengo a cargo y el mensaje fue claro. La agenda está dada por la actividad de Lomas de mañana, la actividad de La Matanza del sábado y después de eso todos se dedican a terminar la lista y que yo, o sea, no salen a pegar un afiche, no es necesario ahora eso, ¿viste? Sí, la lapicera y papel, ¿no? Y lengua y saliva, digo, ¿no? Claro, porque yo tengo que después articular todo eso con los otros espacios de Claro. frente, lo que te mencionaba recién, con Elía, con Chicho y con todos los que estén. Entonces, en cuanto más temprano tenga las listas, empiezo, viste, a trabajar con el resto de los equipos y bueno, siempre la búsqueda es de la lista más competitiva que aporte al espacio, los fiscales, que aporte contener a todos, naturalmente, y sobre eso trabajamos. Naturalmente que todos nos conocemos. Claro. Y sabemos de qué se trata esto, pero eso, bueno, yo ya lo hice en el 21, fue mi primera Ah, te iba a experiencia. preguntar eso, ya tenés experiencia en esto vos. Sí, en el 21 hice también este cierre de lista. Era el responsable de Lomas, pero terminé cerrando en un 50% los distritos de la sección y bueno, ya después del 21 pasé a ser el referente de la tercera y bueno, ya es un poco más de experiencia, aunque sea. Claro. Uno tiene ya un registro que permite entender cómo funciona un poquito más este tema. ¿Está definido quién te va a acompañar en Loma, el primer candidato a concejal o todavía no? Y tengo ahí un set de una compañera y un compañero, así que sí, prácticamente está todo encaminado. Claro, No hace falta sacarlo a la luz ahora tampoco. yo lo que me imagino que de ahí debe haber un trabajo como para ir mechando los distintos referentes, los distintos dirigentes, porque estamos hablando de distintas fuerzas, ¿no? También. Claro, yo ahí tengo agrupaciones como Unidad y Trabajo, la agrupación de Lío, el grupo de empresarios, el trabajo territorial de Lucería, la parte sindical, todos esos van a estar, todos los compañeros y compañeras van a estar ahí. Claro. Eso está más que claro. Y bueno, esto se va a empezar a instrumentar, no te digo, ahora tengo la cabeza en el acto de mañana, Claro, viene la movilización para el sábado. claro. Así que después de esto se empieza a estructurar todo, claramente está, ¿no? Lucas, cuando se dio la confirmación de que Luis D'Elía iba a acompañar a Guillermo Moreno y es el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿te llamó la atención? Digamos, ¿te sorprendió o era algo que más o menos la veías venir vos? Porque para muchos quienes estamos afuera fue una sorpresa. Y recién lo decía Rubén, para Valduri también. Sí, bueno, por eso cada compañero tiene su enfoque, lo entendí plenamente desde el lado de la construcción territorial. Claro, entendés una A estrategia nosotros, allí. claro, sí, yo lo veo por ese lado, lo vi por ese lado, lo entendí desde ese enfoque. El aporte que nos hace Luis D'Elía a nivel territorio, y esto lo van a ver todos en el acto del sábado. Así que entiendo ese enfoque, queda todo resuelto. Después habrá algún compañero como Jorge capaz que no le gustó y está bien. No, Lo está respeta y bien. toma su decisión. No, no, está bien. Pero no es que no lo entendí por Luis D'Elía, sino por el enfoque de lo que aporta Luis al espacio, claramente. Lucas, y después viene, después del 24, la etapa de la campaña, ¿no? Empezar a caminar y a recorrer Laburo. todo el distrito de Loma de Zamora, Claro. ¿no? Claro, que ya lo veníamos haciendo nosotros. Yo en este caso venía caminando toda la tercera sesión, los distritos que hacen los compañeros actividades y naturalmente en Lomas. Charlas apuntaba, viste, a las charlas con los vecinos, un grupo de 5 o 10 vecinos, no más de eso, presentando nuestras propuestas en la esquina de un barrio, en la casa de un vecino tomando unos mates, en los centros comerciales, llevando la propuesta del plan económico peronista. Esto naturalmente que en la campaña se va a hiperdinamizar y eso se empezará a organizar ya después del cierre de listas. Claro, igual ya tenemos algunas agendas, ¿no? De actividades programadas, pero bueno. Todavía falta para meterlo eso en la agenda de hoy y mañana que está plenamente ocupada.
Puede ser que le dieron una mención, no sé si a tu papá o un familiar tuyo, Marina Alessi, hace unos días, por el negocio. Claro, sí, Marina fue con los del ejecutivo de Lomas de Zamora. Ya habían ido, creo que había ido hace... el negocio familiar cumplió 50 años, creo que en marzo, si no me equivoco, y tuvieron una visita ya de los medios locales en esa fecha. Y bueno, la intendenta de Lomas de Zamora con Martín Lloren, algunos dirigentes más de Lomas, fueron a visitar nuevamente el negocio, creo que fue hace 15 días. Sí. Y estuvieron con mi papá, mi mamá y mis hermanos que trabajan ahí. Uh-huh. Y bueno, fue un hermoso reconocimiento a la trayectoria del negocio familiar. Hiper contentos. Históricos ahí en Banfield. Sí, aprovechando que Rubén habló sobre una cuestión personal. En esta elección, bueno, está jugando, digamos, a lo grande, ¿no? A la intendencia, ni más ni menos, que de Loma de Zamora, tu distrito. Pero vos ya tenés experiencia de haber participado en una elección anterior. ¿Qué opina tu familia de todo este trayecto que está llevando adelante, Lucas? Esta locura. No, para muchos es una locura, o para muchos, la familia dice, bueno, por fin te decidiste. Vamos por acá, claro. No, al principio no entendía, al principio del 21, ¿no? Me refiero. Claro, claro. Yo me sumé a militar con Guillermo Moreno en el 19, que es mi primera participación política, no es que tengo otro antecedente. Claro, no es que he venido de otro lado, claro. Claro, me sumé a militar y hasta ahí mucho no decían, era como, viste, un juego, me miraban de reojo, pero nada. Pero cuando ya les dije que iba a ser concejal, primer candidato a concejal, entendieron que la magnitud era otra. Ah, bueno. Sí, esto viene en serio. Claro, y conociéndome, porque me conoces, ¿y dónde vas a parar? Y no sé. Entonces, fíjate, al principio fue, esto es nuevo para todos, fue nuevo para mí, claro. Y fue nuevo para mi familia, digamos, ¿no? Y todos se tuvieron que adaptar y no, ahora están recontentos, se preguntan cómo está. Al principio era raro, estaban, viste, no entendían bien qué tenían que hacer ellos, claro. Me preguntaban más que nada para cuidarme, ¿viste? Porque salía de mi trabajo y me iba a la política y volvía a la 1 de la mañana, un ejemplo, más también. Pero me parece igualmente que es un muy buen termómetro, ¿no?, a la familia, ya que tenés una familia que es conocida, Banfield, y es del sector productivo, ¿no?, del sector comercio. Es un buen termómetro, ¿no?, de la realidad también. Exactamente. Ellos están plenamente comentándome cómo está la situación comercial. Claro, qué mejor, claro. Lo veo yo también desde Las Lomitas, bueno, el bar gastronómico que tenemos ahí, y bueno, ese diálogo es permanente. Vengo de la parte comercial de toda la vida y esta es tercera generación. Somos tercera generación a nivel familiar nosotros. Así que eso está instalado en el ADN nuestro. Y nada, pero mi familia, por suerte, entendieron y acompañan plenamente la actividad que estoy haciendo. Mi familia todavía no entiende que hago periodismo. Claro, sí. Nosotros laburar no, pero era laburar o esto, dijimos esto. Luca, la última. Vos sabés que me acordaba de vos estos días por el tema de la interna. Bueno, finalmente se confirma las PASO dentro del frente, bueno, ya no se llama más Frente de Todo, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Unión por la Patria. Digo, ¿crees que se viene una nueva instancia en el peronismo, en el PJ? ¿Te imaginas? Yo en algún momento especulé con que Guillermo Moreno ampliara aún más el espacio. Finalmente, se amplió, pero no, yo pensé que un poco más. ¿Te imaginas una instancia donde dentro del peronismo, después de la selección y todo, haya un barajar y dar de nuevo? Sí. Porque vos algo nos habías dicho, me acuerdo, ¿no? Hace un tiempito, la última vez. Claro, esa instancia es posible, están las condiciones, los ingredientes como para eso. Habrá que ver si se puede estructurar o no. Pero hoy ya se definieron los frentes electorales, ¿no? Partido Justicialista va a un paso donde el oficialismo queda dividido en dos prácticamente. Claro, sí. Eso está claro. Y nosotros vamos por afuera. Bueno, veremos alguna especie de confluencia más adelante. Si hay políticas comunes, naturalmente, ¿no? Tiene que haber elementos ordenadores que permitan sentarnos a hablar. Si los hay, bien, y si no los hay, bueno, veremos cómo sigue la cosa. Pero planteábamos esto ya con el tema de Infran, que era él quien tenía que llamar al peronismo. Claro, me acuerdo que lo dijiste, sí. Bueno, pasó tal vez con una parte y nosotros quedamos afuera de eso. Bueno. No pasa nada. Veremos cómo fluye el camino de cara a las elecciones.
Luca, bueno, entonces mañana a las 18 horas, convocatoria a todos los vecinos que quieran participar, ¿no? Ir a escucharlo a Guillermo Moreno, escucharte a vos. Están todos los chicos ya movilizando, organizando las actividades, todos los afiches. Además, Guillermo en este tipo de actos, cada vez que da su discurso, no es solamente la palabra Guillermo Moreno, sino la liturgia que hay detrás. Cuando llega Guillermo, después cuando dialoga con la gente ya promediando el acto, es decir, que se genera una mística detrás, ¿no? Que me parece que para el peronismo, al peronismo le haría falta algo así, ¿no? Este tipo de mística. Es hermoso. Mirá, este año hice la tercera sesión, 7 actividades en diversos distritos, ustedes estuvieron en algunas, y creo que lo han visto, y la mística peronista se ve claramente en los actos nuestros y nos encanta, y lo buscamos mejorar y transmitir cada día que hacemos una actividad como la que va a haber mañana. Claro, porque siempre en el entorno de Guillermo Moreno, cuando hay un acto, algo que me llama la atención es que veo gente, generalmente es gente grande, abuelos, ¿no? Emocionados. Y porque es un registro que recuerdan, claro, naturalmente, que hace tiempo que no lo viven y dicen, che, después de tantos años de mi vida pensé que esto no estaba y está. Claro, que no lo veían hay más. Hay una generación joven, me considero joven todavía, entonces, que recoge el guante y recrea eso en el año 2020, ¿no? Estamos hablando. Lucas, seguramente nos veremos mañana y nos daremos una vueltita. Abrazo grande. Un abrazo. Abrazo para todos. Hasta luego.